Respecto a Uruguay, eh, yo no marcaría una, una similitud a Argentina, salvo que son dos equipos sudamericanos y que están compuestos por excelentes individualidades, pero en, en la parte colectiva eh, son estructuras que se mueven de manera distinta. Rubén, en el lado izquierdo. Profesor, buenas tardes. Rubén Rodríguez de Fox Sports. Eh, ¿Qué tanto algunos jugadores se pueden jugar? Su pase a la Copa del Mundo, su boleto a la Copa del Mundo en un partido con un rival de tanta jerarquía, de tanta experiencia, un rival que le va a exigir a comparación de los que estamos acostumbrados a enfrentar en Estados Unidos. ¿Qué tantos jugadores? Un jugador se puede jugar un boleto a la Copa del Mundo mañana. Digamos, Eric Gutiérrez, si llega a jugar, ¿qué tantas posibilidades tiene de hacer un buen partido, ir a la Copa del Mundo o, si es lo contrario, de no ir? Gracias. Bueno, esto yo lo dije varias veces. Ningún jugador se juega un puesto en la Copa del Mundo por un partido. Y, y también debo decir es que cada momento que estamos juntos es importante. Es decir, me parece algo contradictorio, pero es así. Y, y no termina solamente en los momentos que estamos juntos, también termina o, o, o continúa en lo que van haciendo a lo largo de este semestre en, en sus clubes. Y, y yo creo que todavía hay algunos de los muchachos que nos acompañan que... Incluso no tienen resuelto su, su futuro respecto a la próxima temporada. Y esta es la particularidad que tiene esta Copa del Mundo, ¿no? el, el hecho de que se juega, digamos, en, en el medio del, del año calendario futbolístico y no al final de una temporada. Y entonces este, los estados de ánimo, el, el momento de los futbolistas va a cambiar de manera sustancial, aunque queden tan pocos meses para, para el inicio de la, de, de la Copa del Mundo. Las próximas tres preguntas. Uno, dos y tres. Gracias. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Ramón Cortés de Arizona Deportiva. Preguntarle, profe, sabemos que es un partido de preparación y que el fútbol mexicano hubo finales. ¿Se tomará en cuenta jugadores del Atlas para las siguientes combatoias en los seis meses que quedan para el Mundial? Sí, sí, las puertas, como siempre digo, están abiertas este, para todos, circunstancialmente. Sucede que llama la atención que un equipo que gana los dos últimos dos torneos de la liga local este, no, no tiene futbolistas en, en selección. Convengamos también que, que el Atlas en su estructura tiene muchos futbolistas extranjeros, sobre todo este, la columna vertebral está formada por futbolistas extranjeros. Pero no hay. Como siempre digo, no puede haber una convocatoria masiva de futbolistas que nunca estuvieron, porque si no es casi como decir, hace tres años y medio que estamos perdiendo el tiempo. Pero las puertas cerradas para ningún jugador, ni de Atlas, ni de ningún otro equipo. Hola, buenas tardes, profesor Luis Castillo de MBS y la Octava Sports. Ya mencionaba ahora la pregunta de un colega sobre los rivales. ¿Cómo tratar de desmitificar entonces este tema de que México se tiene que enfrentar a tal o cual rival a partir de los equipos que enfrentará en el Mundial? ¿Cómo nos podría explicar esto? ¿A partir de dónde construye usted eh, estos partidos? Por ejemplo, el de mañana eh, de Uruguay, ¿tiene similitud con alguno de sus rivales o no? ¿Cómo nos lo podría explicar? Es muy fácil. Primordialmente conseguimos... Los rivales que podemos conseguir. Y no siempre se pueden elegir los rivales que justamente estamos necesitando. Eh, eh, si hacemos o, o armamos junto con la Secretaría Técnica este, eh, y de acuerdo en este caso a los rivales que fueron surgiendo a partir de la eliminatoria, un intento de jugar con rivales similar, pero no siempre se consigue y además no es fácil en estos tiempos conseguir. Rivales amistosos, todavía no está costando este, conseguir eh, o terminar el, 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 la, esta temporada con, con los amistosos, de terminar de confirmar a los rivales. Así que pasa exclusivamente por, por la disponibilidad de otras elecciones con la cantidad de calendarios que ellos tienen. Nosotros nos hubiera gustado a lo mejor jugar con algún rival europeo en, 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 en esta este, ventana de fecha FIFA y, y resulta ser que los europeos tienen. National League. Entonces, es decir, desde ese lugar se explica, y, y sinceramente creo que es muy fácil observarlo de afuera, aunque nadie te lo explique. De este lado, profe Alejandro Bañanos de Marca Claro y Claro Sports. Justamente en este tema les preocupa, entendiendo que, que están, digamos, atados de manos porque no pueden enfrentarse a otros rivales, pero ver que Argentina acaba de enfrentar a Italia, que va a enfrentar el partido contra Brasil, eh, el mismo equipo de, de Polonia que se enfrentó a Gales, estar enfrentando no, pero esos a otros partidos fracos. oficiales. Sí, a eso me o sea, refiero. Les preocupa no que, que los rivales de grupo, por la misma inercia de, de sus competiciones, tienen que enfrentarse a, a rivales de mayor jerarquía, por así decirlo. Y si ha platicado con Laines, con, con Orbelín, con, con Jiménez, con los futbolistas que no tienen minutos para, para decirles que, que de aquí a la Copa del Mundo necesitan urgentemente estar, estar activos. No, pero nosotros también tenemos rivales excelentes, muy buenos. Es, a, antes me preguntaron si teníamos o eran los rivales que se asemejaban a nuestros rivales de grupo, eso es otra cosa. Ahora, la, en cuanto a la calidad de los rivales que nosotros tenemos, la, no, no hay ningún... Este, motivo de, de discusión y de polémica. Los rivales que nosotros tenemos son rivales de primer nivel. Los, el rival de mañana tiene jugadores en los primeros equipos, en los principales equipos del mundo. Así que sobre eso no hay nada que discutir. Sobre los futbolistas, siempre estamos hablando. Es decir, eh, tratamos de que. De, 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 hay cosas que ellos saben. Es decir, que un futbolista que tiene más posibilidades de jugar en este semestre en su equipo, evidentemente, sabe que tiene más fundamentos y razones como para poder este, aspirar a un lugar en una lista definitiva, eh, pero después hay un trasfondo que tiene que ver con situaciones personales, familia, parte económica y esa ya es una decisión de los futbolistas. Pero por suerte estoy con un grupo que ante cada generalmente ante cada movimiento que ellos van a hacer, este, llámese irse de un club a otro, o la conveniencia de ir a tal fútbol a otro fútbol. Normalmente me convocan para que les dé mi opinión. Bueno, las próximas tres: Gibran, el señor en la primera fila y después Abraham. profe cómo está, Gibran Araige de, de TUDN. Ya, ya decía ahorita la, la importancia de los jugadores de, de Uruguay. A mí me gustaría preguntarle si es Uruguay el rival más importante eh, antes de llegar a Qatar, entendiendo que Ecuador quedó más arriba, pero por la jerarquía que a lo mejor está Uruguayo en el escalón que, que pueda estar a nivel mundial y ¿Qué esperamos mañana de México ante Uruguay? Por ahí existe la posibilidad de que podamos ver algo pensando en el debut del Mundial, algo muy cercano a, a su equipo más importante de cara al Mundial. Eh, a mí este hecho de catalogar a los rivales, si este es un poco mejor que el otro, yo creo que los rivales que han clasificado y sobre todo los que han clasificado en una eliminatoria tan... Este, difícil como es la, la sudamericana eh, son rivales de mucho de muchísimo cuidado Uruguay tuvo vaivenes en el medio de la eliminatoria con la presencia de Diego lo, este, lo acomodó y terminaron clasificando más allá del extraordinario trabajo que había hecho el maestro Tabare que es, es impresionante su carrera y lo que ha hecho al frente de la de la selección de Uruguay y lo que viene haciendo Ecuador con Gustavo también es este es muy muy bueno, es una eliminatoria que lo tuvo prácticamente de principio a fin dentro de los cuatro clasificados y los dos equipos están compuestos por, por muy buenas individualidades, evidentemente cuando vos tenés en una, en una selección a un volante que acaba de salir de ganar la Champions, al otro que juega en el Tottenham. Eh, a otro que juega en Brasil, a otro que juega en el Manchester United y bueno, el otro del Atlético de Madrid, más allá de los que vengan y no vengan, ¿no? está claro que eso se llevan todas las luces, pero las dos selecciones que nos quedan por delante son selecciones muy buenas, como lo serán también las que tenemos en septiembre. Eh, no, si nosotros tratamos de preparar, no, no preparamos partidos exclusivamente pensando en la Copa del Mundo. O sea, nosotros tenemos un problema mañana que se llama Uruguay. Eh, pensamos en un partido para poder ganar el, el día de mañana y evidentemente que dentro de eso no hay grandes modificaciones, estamos dentro de un, de un proceso que lleva tres años y medio con una idea de juego que tratamos de, esplama, de plasmar, como siempre digo, a veces este, llevada adelante muy bien, otras no tanto. Pero nunca se puso en tela de juicio las formas que tiene la, la selección mexicana y mañana trataremos de hacer exactamente lo mismo. Hola, Emanuel Campa de Imagen Televisión. Eh, profe, preguntarle: dijo que los primeros 30 minutos le gustaron del juego contra Nigeria. ¿Qué piensa que ahora puede ser un poquito más del de, de, de lapso de tiempo el que esté a su gusto el, el, el equipo durante este juego contra Uruguay? Sí, en realidad yo creo que jugamos, digo esto porque me lo, me lo hizo ver alguien del cuerpo técnico, en realidad jugamos buenos 45, muy buenos 45 minutos, de los cuales para mí los primeros 30 fueron realmente muy buenos. Y, este, y dentro de eso jugamos un partido donde este, la carga del partido la llevamos adelante nosotros, donde eh, nuestra idea de juego estuvo por encima de la idea del juego del rival. Nosotros dispusimos de lo que queríamos hacer a lo largo del partido y de, de los 45 minutos primeros y ese, y ese tipo de partidos es el, es el que pretendemos jugar. Obviamente que dentro de las expectativas nuestras es poder llevar eh, eh, ese manejo del partido a lo largo de lo más cercano a los 90 minutos, pero no siempre se puede y menos con rivales de tanta jerarquía como los que vamos a tener ahora, ¿no? Don Gerardo, buena tarde, eh, Abraham Guerrero del de, de Universal. Hoy regresando al tema de los rivales que le gustaría cerrar. Eh, hoy pu pudiera decir que estorba de alguna manera la Nations League, o en otras palabras, que se hubiera podido evitar jugar la Nations League para tratar de buscar a otros rivales y que no baje la calidad, quizá para observar algunos chicos que pudieran jugar contra Surinam o contra Jamaica. Sí, pero eso sería meternos en una en un, en un intercambio de opiniones que en ningún lugar nos lleva. Es decir, hay una Nation League, la Nation League se juega con, con los rivales de la zona. Esto es como una eliminatoria o como una Copa Oro, hay que jugarla. Es lo que nos toca por estar en la zona. Es decir, yo hace muchos años que escucho esta misma discusión en México, porque, claro, México tiene una particularidad. Normalmente, eh, y gracias a Dios, ha clasificado siempre a las Copas del Mundo. Eh, pero a lo largo de los cuatro, de los cuatro años este, mayoritariamente juega con rivales de la zona. Y está claro que eso este, a México le está faltando este, intercambiar más otro tipo de partidos para, para provocar también un crecimiento y un acostumbramiento de jugar con rivales que tengan este, mucha jerarquía, porque si no, no creo que haya tantos rivales en el mundo donde... Este, el, el cambio es tan grande de pasarte tres años y medio casi jugando con rivales de la misma, de la misma área y de pronto enfrentar un primer partido con Francia, con Alemania o con Polonia y con, la, y con esta costumbre que hizo la selección también de llegar a los, a los octavos de final como mínimo. Bueno, este, nosotros sobre eso no hay nada que podamos hacer. Si, si estorba, si no estorba, si nos gusta, no nos gusta es todo aleatorio acá lo que interesa es lo que hay oficialmente y lo que hay oficialmente es esto y lo tenemos que afrontar Let's go to the back row in English. Uh, hi, and and in Phoenix, here venir a Phoenix um, y si se siente como un, un partido de casa. Sí, bueno, en realidad, eh, es Phoenix, es Dallas, es, son todas las ciudades de Estados Unidos donde nos toca venir porque, porque gracias a Dios hay mucha gente de México viviendo aquí en, en Estados Unidos y, y jugamos siempre prácticamente de local con nuestra afición y, y con lo que eso representa. Así que siempre estamos a gusto de poder venir acá. Insisto, hay veces que estaría que está bueno porque de hecho no nos ha pasado. Este, de poder salir de, de una zona de confort. Esta es una zona de confort para nosotros y a veces también la, hay una parte que tiene que ver con el crecimiento de una selección que significa jugar con, en aquellos lugares, no solamente con otros rivales, sino en, en, en aquellos lugares donde salimos de la zona de confort y eso incluye por ahí este, a veces evitar Estados Unidos. Bueno, las próximas tres vamos a Mauricio, después el señor en azul y después vamos a David. Profesor, buenas tardes. Mauricio, Hola, May. Mauricio, un gusto saludarlo. Profesor, nosotros tenemos la oportunidad de ver los partidos y lo que sucede en los 90 minutos. Usted que está en el día a día ahora con tantos futbolistas y sabiendo la importancia para muchos de ellos de cara a la Copa del Mundo, ¿qué es lo que le ha sorprendido, si es que ha habido algo que le ha sorprendido a los futbolistas a lo largo de todos estos días en esta, en esta concentración? Particularmente lo enfocado que Sí, yo noto un grupo muy enfocado, probablemente como nunca en estos tres años y medio. Eh, nosotros, bueno, de alguna manera charlábamos en el cuerpo técnico que el logro de la clasificación podía modificar un poco... Los estados de ánimo, este, la las búsquedas individuales por, por llegar a, una, a un determinado lugar. Y, y, y noto que estamos. La calidad de entrenamiento que hemos tenido en estos últimos 10 días ha sido realmente. Y cuando digo estamos todos mucho más enfocados, hablo de todos, no solamente de los jugadores. Así que eso es algo que me tiene tranquilo y, y, y también contento de alguna manera. no Así que veo como que todos sienten que pueden luchar y que todos sienten que tienen herramienta este, para luchar por un por un lugar dentro de los de los 26. Bueno, vamos ahí. A... Uh, profesor Eduardo Grados, por aquí este, muy buenas tardes. Eh, una pregunta en relación al número 9 de la selección eh, mexicana en la en la conferencia anterior en Dallas mencionaba usted de que Raúl Jiménez estaba tratando de recuperarlo para que llegara al 100%. Eh, en el caso de Henry Martin no es ningún secreto que ha tenido una racha muy mala por ya algunos meses. Eh, en el caso de Santi Jiménez que viene retomando o iniciando un proceso y no tiene un plan B, suena mucho en las redes sociales. Y en algunos Pero sí, medios... hasta donde vos nombraste tenemos plan C, si nombraste tres. <laughs> sí, eh, en, en las redes sociales se menciona mucho en algunos medios sí. el caso de, de, de Julio Forge que... Obviamente es Sería champion. plan D. Sería plan D, sí, Bien. correctamente. Eh, en el caso de Julio Furchi, no, no, no sería una, una opción sí, para claro. el número 9. Pero él dijo mexicana. que todavía no estaba apto para ser considerado. Por lo menos lo que leí yo en estos días. Creo haber leído. Pero sí, no, no quiero quitarle... Pero tampoco sea muy injusto. Usted nombró tres jugadores y me dice que no tenemos plan B. Y si nombró tres, hay plan A, B y C. Y se olvidó de, de Rogelio, que porque está lesionado no está acá, sino también estaría. Entonces, bueno, hay, hay espacio para todos, hay cinco meses por delante, y, este, y, y bueno, y cada uno va a pelear y nosotros decidiremos. Y, y en la medida que nosotros decidamos bien, tendré, la selección mexicana tendrá mayores posibilidades. En la medida que nosotros decidamos mal, estamos fritos. Pero bueno, este, se trata de eso, ¿no? Por suerte hoy tenemos 38 jugadores en diferentes lugares este, y hay una este, buena intención de pelear por, por lograr un lugar, como yo manifestaba antes. Y después los del 9, teniendo en claro lo que usted mencionó al principio. ¿no? Nuestro 9, Raúl, lo dije desde el primer día que asumí como entrenador de la selección, lo sostengo, este, nosotros necesitamos recuperar la mejor versión de Raúl. Bueno, a partir de ahí veremos los, él o los acompañantes que pueda haber para disputar ese lugar. La última acá con David. Profe, buenas tardes. Eh, los 10 o 12 muchachos, profe, que el domingo después de Ecuador terminen concentración, ¿dependerá mucho de estos dos partidos, de la actuación y del resultado? ¿O no necesariamente? Es un tema que ya tienen ustedes resuelto, profe Martino. No, yo nunca mencioné que había 10 o 12 que. Me entero ahora, me, me agrada que <laughs> usted sean más que yo, pero bueno. Este, eh, los que eh, causen baja, profe, ¿de bueno, qué dependerá? Eh, a ver, nosotros tenemos que hacer un análisis de lo claro. que tenemos y de lo que queda de aquí en adelante. Este, sobre todo de, de los tiempos que tienen. No son los mismos los tiempos que tienen los futbolistas que juegan en la Liga MX que los que juegan en Europa. Es decir. Eh, Corona tiene por delante más de un mes y no sé, los chicos de Monterrey seguramente se tendrán que presentar en pocos días. Es decir, en este sentido, siempre nosotros entendemos que también los clubes por ahí hacen una evaluación y a lo mejor, este, si en la evaluación entienden que los futbolistas precisan de unos días más para. Para acomodarse, a lo mejor prescinden de ellos la primera fecha o la primera y la segunda. Bueno, eso cada, cada club lo resolverá. Pero las, las situaciones eh, son diferentes en, 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 muchos, en muchos de ellos. Como dije, los que juegan en México, los que juegan afuera, los de la MLS que siguen jugando. Este, así que analizaremos un poco más esto y, y resolveremos. También es muy difícil a veces... Este, Comunicar esto con tanta anticipación porque todavía tenemos partidos por delante y, y a veces las cosas ocurren. Además todavía estamos atravesando una pandemia y, y todavía puede haber este, alguna, alguna sorpresa. Al Qatar justamente no lo tenemos por esto, así que esperaremos un, por, un par de días más por lo menos hasta viernes o sábado para saber cómo qué pasa después del partido del domingo.